Canal 4 Televisión y Canal 11 en la Isla de La Palma. Estamos en directo, en riguroso directo, para ser durante una hora y media, es decir, 90 minutos, si las matemáticas no me fallan, televisión. Ya si es buena o mala, eso lo deciden ustedes, lo catalogan y lo juzgan. Nosotros les prometemos que nos vamos a volcar, a entregar, a vaciar y desde luego también, porque eso se nota y traspasa las pantallas, a divertir. José Carlos Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Afortunadamente las matemáticas es una de las pocas cosas que no fallan nunca. Ojalá todo fuera como las matemáticas, porque menos los seres humanos, o los seres vivos. Pero las matemáticas no fallan. Está muy elegante. Hombre, me rodea gente con muy buen gusto. ¿Lo del pañuelo es por...? No, no es por Gonzalo, pero me lo regalaron, me lo pongo. Debe ser que Gonzalo es un visionario de la moda y se lo lleva poniendo hace un montón de tiempo, pero a mí me lo regalaron, me lo puse. Yo pensé que tenía que ver con que la semana pasada me metí contigo y dije que venías en pijama. ¿En pijama? ¿Qué es eso? Claro. Y me enteré. Me puso en Facebook. Ah, pues me enteré. Suéter ese, el pato ese, el ganso ese, parecía de pijama. Un suéter comodísimo. Sí. Y además nada, claro, que es un suéter comodador, no, ligerito, para Santa Cruz. Uno tiene que renunciar a la comodidad para salir a la tele, a veces. No, sí, sí puede estar cómodo y salir a la tele. A todas estas, por cierto, Lito Mesa ya ha hablado sin yo presentarlo. Esto es Lito Mesa, que es un señor ortodoxo de la televisión, de los más ortodoxos. Bueno, pues hoy se ha saltado esa regla de que hasta que uno no presenta no existe, pero en fin. Don Lito Mesa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Pero el plano general se me ve, ¿no? Sí, contrario. Entonces, claro, chicos, oye, pues perdona. No lo haré más. El maestro en este set eres tú. No. ¿Es normal o es correcto que hasta que no se te presente tú hables? No, ¿verdad? Vamos a ver. Es discutible. Ya te presenté ya, Lito Mesa. Ah, vale, entonces puedo hablar. Director de Interradio. Oye, yo quiero aprovechar, antes de que empecemos con el programa, quiero mandar... Bueno, el programa lo empezamos ya de todas formas. Bueno, no, pero antes que empecemos a discutir cosas serias, quiero mandarle un fuerte abrazo a Sito Simanca. ¿Qué le pasa a Sito? Se le murió la hija. ¿Qué dice? Sí. Falleció desgraciadamente la hija. ¿Qué dice? Pero ha ganado el primer juicio. ¿Saben ustedes que a Sito Simanca le dieron la medalla del gobierno de Canarias por el tiempo que llevaba en la radio en La Gomera? Y a continuación le pusieron una multa y le cerraron la radio, ¿no? Y ese es el juicio que ha ganado. Pero, desgraciadamente, ha fallecido su hija. Yo le quiero mandar un fuerte abrazo porque es un hombre que está luchando mucho contra el gobierno, solo... Y me parece encomiable lo que está haciendo. El abrazo es extensivo, se lo mandamos todos, porque es, desde luego, de esos profesionales del mundo de la radio hecho a sí mismo, de esos hombres con oficio y que ha sido informador y voz en la Isla de La Gomera. En la Isla de La Gomera. Desde hace más de 50 años que lleva haciendo radio. Mira, puedo hacer una pregunta. ¿Y el gobierno que lo echó fue el mismo que le dio el premio? Sí. Sí, Paulino Rivera. Entonces, en la misma legislatura. Pero José Antonio Pardella lo mismo. Premio Canarias y a la O sea, que como tener una medalla, yo me lo pensaría. Hombre, si te pones a mirarlo fríamente, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero llama la atención. Porque no tiene nada que ver. Si sí, claro, te dan si una te medalla, una medalla. A José Antonio Pardella y a Sito Simanca no se da el premio por los 4 años o los 2 años de estar en la radio. Por su trayectoria, por vida. En la radio. Claro. Pero a si Sito resulta... Simanca, en el caso de Sito Simanca, es porque llevaba toda una vida, como dice Gonzalo, en la radio en La Gomera, haciendo un esfuerzo tremendo y comunicando lo que ocurría en La Gomera. Si le dan el premio, la medalla de oro del gobierno de Canarias, ¿cómo a continuación le vas a cerrar la emisora? Si se la has dado por eso, igual que a Pardella. No, no se la has dado por cómo comunica. Pero si la emisora es ilegal en un determinado momento, por un concurso que le quita la norma... ¿Pero dónde comunica? ¿En la Plaza del Pueblo? No, puede comunicar en otro sitio. Porque, vamos a ver, es que si tiene una emisora ilegal y hay otras que tienen que cumplir para ser legales y esta es ilegal, pues sería un loco, independientemente que el concurso haya sido un disparate. Pero no estamos hablando del concurso, estamos hablando de lo que ha hecho el gobierno de Canarias. Si te da una medalla, ¿por qué te quita la radio, que es el medio que tú tenías para comunicar? Es que eso pues, no tiene hombre, sentido. Me imagino que eso está documentado, por algo será. No creo que haya sido sí, por... Bueno, tienen ustedes el 639-782-441, lo están viendo en pantalla. 639-782-441, para enviarnos lo que ustedes quieran, de forma directa, de forma rápida y sobre todo gratuita. Ustedes se comunican con nosotros y nosotros damos lectura. Por ejemplo, sin casi decirlo, ya ha llegado el primer mensaje que dice buenas noches y enhorabuena por el programa. Esta tarde en el aeropuerto de Tenerife Norte, José Luis Delgado, director de infraestructuras del gobierno de Canarias, y Ambrosio Jiménez. Parece que se conocen de atrás. Bueno, pues es el primer WhatsApp que llega esta noche. ¿Este es director general o viceconsejero? Director general.
Director General de Infraestructura. Era consejero del Cabildo también de Infraestructuras y Carreteras en la pasada legislatura. ¿Seguro? Yo creo que es director general. Vale. Sí, sí, con casi total seguridad. Señores, ¿quién empieza rompiendo el hielo? Lito Mesa, desde luego, quiere comenzar, me pidió hacerlo, con materia sanitaria. Sí. Lógicamente, creo que es uno de los principales asuntos que debemos abordar esta noche y no sería serio este programa si no comenzamos por algo que parece ser que ocupa y preocupa a todos los estamentos relacionados con el ámbito sanitario. Es que, vamos a empezar hablando de sanidad, pero es que tenemos tantos temas en la cartera que vamos a meter vídeos, vamos a meter un montón de cosas de nivel nacional, a nivel local, pero empezamos por la sanidad. Yo voy a ser breve, porque es que el problema lo tenemos en lo siguiente. Si comparamos, que no tenemos las listas de espera porque no la han publicado, de los últimos meses, si comparamos las listas de espera de Tenerife con Gran Canaria, arrasamos nosotros. Es decir, no solamente la lista de espera de quirófano, porque eso es un grave problema, sino también las listas de espera para ver al especialista. Es decir, a un señor le dan para un año para ir al oculista y encima lo llaman ahora y le dicen que se suspende 3 meses. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero aparte de eso, han comenzado las obras en la residencia sanitaria y el hospital no tiene presupuesto, el hospital universitario. Se han olvidado el presupuesto del hospital universitario. Está colapsado el hospital universitario. O sea que ahora mismo van a crecer las listas de espera un montón. Pero si a eso le añadimos la chapuza del Hospital del Sur, ya es que apaga y vámonos. Es decir, un señor que va a la baja para coger una obra y después pide que le aumenten el 10%, y la solución es, vale, pues muy bien, yo te suspendo el contrato y tardaremos un año en volver a comenzar la obra del hospital. Pero Lito, ahí yo te digo una cosa. ¿Qué hace el gobierno de Canarias? Es decir, yo sé que el apuro, que están con la soga al cuello, que no pueden esperar más, que es una demanda social. Pero aquí el golfo, la golfada la hace la empresa. También la golfada la hace la constructora. Digamos que es la constructora. Sacyr. Sacyr llega y dice, el concurso daba hasta 12 millones de euros. Y ellos lo ganan porque presentan 8.900. Se los dan, se los adjudican. Ya no existe la baja temeraria. Listo. Pero vamos a ver una los cosa. Contratos. Pero, lo que sí, se la dan. Y ahora dice, automáticamente le dan la obra, dice que bueno, que es que era imposible el calificar todos y cada uno de los aspectos de la obra técnicamente y que ahora que ya sí se ha hecho, la obra sale más cara. Hombre, vamos a ver, si esta obra, esto es de perogrullo, yo no lo conozco, pero tiene que ser de perogrullo. Si una empresa se presenta a un concurso, tiene que llevar tipificado todo lo que en el concurso sale. Si ese concurso se otorga, es porque los técnicos han entendido que era la mejor opción y que con el dinero que ofrece lo pueden hacer. Es que aquí estamos hablando de unos especialistas que no deben brillar por su ausencia. Yo no creo que esto sea tan fácil como un mercado persa. Es decir, si esto se lo hace ese, se lo hace por tanto, yo así se lo hago por cuánto, me llevo el concurso y después digo con el dinero. Yo creo que esto así ha sido, chico. Pero vamos a ver, esto debe estar previsto por la justicia. Ha sido. Y además te digo más, ha sido así y pronto voy a tener un dossier completísimo de lo que han sido los últimos 5 años, Lito, José Carlos, de empresas nacionales y multinacionales que ganan concursos en Canarias y después subcontratan con empresas locales en Canarias. Claro, UTE, y con UTE. Pero, que se llevan las migajas de los contratos. Efectivamente. Que son las que tienen la maquinaria aquí, los empleados, las infraestructuras, las naves industriales, y eso, los canarios, con un gobierno nacionalista, cobran 4 duros. No, y cuidado, el tiempo los que se llevan la el parné son las multinacionales que ganan los concursos. Y el tiempo que tardan en pagarle a las empresas canarias. Es que el problema, yo quiero hacer responsable al gobierno de Canarias. Es decir, claro, si tú, esos especialistas que tú dices, si tú crees que ese hospital del sur se puede hacer con el presupuesto que te ha pasado Sacyr, vale, que lo hagan. Pero si ahora te dicen que tiene que subir el 10% porque es la costumbre de las empresas, una desviación presupuestaria, y no se lo permites ahora, entonces ¿qué haces? La quitas y pones a otra. Yo es que, ¿y quién sale perdiendo aquí? Nosotros, porque somos los que tenemos que hacer el trámite otra vez. Esta empresa es la empresa que tiene la compañía de agua en Santa Cruz. Tenía que haber invertido un montón de dinero, no lo ha invertido. Pero coño, ¿no conocen ya esta empresa? ¿No la conocen? Parece que la división de aguas no tiene nada que ver con la división de... Pero es la misma empresa, sí. José Carlos. Lito, yo quiero pensar, y seguro que hay algún televidente, algún espectador que nos puede explicar cómo es esto, porque yo lo desconozco por lo menos. Esto tiene que estar tipificado penalmente. Quiero decir, una empresa no puede tomarle el pelo si así. Tú eres una empresa si tú eres una empresa de construcción y pasas un presupuesto y los materiales te salen más caros o hay algún problema,
Te lo comes tú, chico. Claro. Te lo comes tú como empresa. Por ser un, por tipificar, por hacer el ¿Y por qué esta empresa no se come? ¿Y por qué esta empresa no se come el marrón? ¿Por qué no se lo come? Es que eso es lo que no entiendo. Es que no lo entiendo. Es que esto tiene que estar legalmente tipificado, que es lo que me parece estoy diciendo. Una golfada, por favor, que alguien nos diga algo. Me parece una golfada y más con no, un tema como... No, estás diciendo que no, que no está tipificado, que no hay fiscalización en ese aspecto y que siempre ha sido así. Primero pero es que, licitan a la baja y luego amplían presupuesto. Claro, si nos vamos al auditorio, también Calatrava pasó un presupuesto y mira lo que nos costó al final. Un montón de dinero. Y todas las obras... Pero es que tiene que parar. En un momento determinado hay que parar y decir, oígame... Pero mire, esto no puede ser. Dice un televidente por aquí que no todas las empresas tienen el nivel necesario para presentarse a los concursos. Sí, no. Claro. No, no, no. Algunas niego la mayor. No, no. Niego la mayor. No, lo que no tienen es el aval del pastizal. Pero después la obra la realizan todas, la obra la hacen todas las empresas de Canarias. Claro, el aval de 10 kilos, de 12 kilos, de 15 kilos, no lo tiene el pequeño empresario o el mediano empresario de la construcción de Canarias. Pero claro que no. Pero el resto, las máquinas, las naves, el material... Todo lo ponen los empresarios canarios. Pero yo lo que pregunto es, ¿los catalanes cómo lo hacen? ¿Los gallegos cómo lo hacen? Porque es que... poner el otro día, de todas formas... Pero escúchame, pero los escúchame. Los catalanes no los pongas, pon si quieres a los vascos o a los gallegos, porque lo de Cataluña... Bueno, casi pero, rosa, bueno, rosa, vale, quito rosa Cataluña. La xenofobia, rosa, rosa vale, la, quito, la, quito Cataluña, la distinción pero dentro difícil, de este país que es España. ¿Es tan difícil poner una cláusula que la empresa contrate personal canario? ¿Es tan difícil eso? ¿Por qué? No se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Es inconstitucional. ¿Pero qué dices? Es como si tú vas a... Es como si tú dejas a tu hija... Dentro de España, ¿cómo puedes obligar? Tú tienes una hija que estudia en Londres. Es como si dices, aquí solo pueden trabajar. Vamos a ver una cosa. No, todavía... Todavía no sé yo si en ese aspecto se puede. Yo no estoy de acuerdo con España, dentro de tu país, ¿cómo vas a hacer distinción? Sí. ¿O distinción contra los españoles? Lidl, por ejemplo, sacó una oferta de trabajo donde no aceptaba a los canarios. ¿Y qué pasó? Protestó todo el mundo y tuvieron que tragárselo. ¿Cómo que no? Ah, por lo tanto, no se puede. Tú le tienes que decir, tiene usted que contratar un número de personal residente en Canarias. No me importa de dónde sea, pero que resida en Canarias. Eso puede se, ser de... Sí se hace. Puede, ¿cómo que se hace? Eso se hace. Un número determinado de canarios. Pues dime con qué empresa se hace, porque que yo sepa, la mayoría de las empresas no tiene contratado gente de Canarias. Al contrario. Te puedes llevar una sorpresa. Sí, yo todavía me sigo extrañando de la sorpresa. Me dice un televidente que lo que estamos diciendo es falso, que la obra tiene un pliego técnico. Sí, 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 el pliego técnico lo tiene, pero claro, y lo cumple. Yo no hablo, el licitador lo cumple porque para eso al final es el adjudicatario. Yo lo que estoy diciendo lo dice es... además alguien que he reconocido a través de la fotografía, que por cierto sabe mucho de obras y de licitación en el ámbito sanitario, que podría contarnos un día vale. Verdaderas barbaridades de lo que se hace y de lo que yo, se comete, yo por ejemplo, con las camas o con el mobiliario de los hospitales. Yo a ese señor le preguntaría, que yo no estoy discutiendo el pliego técnico, lo que estoy discutiendo es... Si no puede hacer la obra porque tienen que aumentarle un 10%, ¿por qué no se lo comen ellos? ¿A mí vale. Que me cuentan? Bien, volviendo al follón. El problema está en que el Hospital del Sur no sale para 2018. Ese es el problema. Claro. Y por lo que se lleva la mano a la cabeza todos los sureños de Tenerife. Es lógico, es decir, a mí me importa un pito lo que pase o deje de pasar. Ustedes han vuelto a prometer por enésima vez que en 2018 va a estar el hospital y no va a estar tampoco en 2018. Pero claro, Lito... ¿Qué hace el gobierno de Canarias por ser...? A mí me gusta ser serio, me gusta ser riguroso y sé que a ti también. Quiero decir, ¿qué más puede hacer el gobierno de Canarias no, si se encuentra con esta situación? Yo, ¿qué hace? ¿Le yo aguanta no la golfada a Sassir? Yo no estoy en el gobierno de Canarias. Pero el gobierno de Canarias tiene un equipo jurídico, un equipo técnico, tiene de todo. No me digas tú a mí que no encuentran una solución para obligar a la empresa a que construya eso con el presupuesto que dio al principio. Es que no me lo puedo creer. Claro, que tú sabes lo que se gasta el gobierno de Canarias en asesores que se supone que están absolutamente pero formados. Pero a eso hay que añadirle una cosa. Las obras de la residencia, que lleva toda la vida en obra. La residencia lleva toda la vida en obra. Y el hospital abandonado. Es decir, vamos a sufrir un colapso. ¿Quién lo paga? Los ciudadanos. Al final somos nosotros los que sufrimos ese tema. Es que ya está... Ni Sassir, ni el gobierno, ni nadie. No, pero mira, Lito, yo creo que hay que empezar a correr a gorrazos a determinadas instituciones. Es que no se pueden escudar, nos estamos escudando en el gobierno de Canarias. ¿El gobierno de Canarias cuánta gente se incluye? Asesores, políticos, funcionarios, o sea, es una amalgama de profesionales que no acertamos ni a cifrar. Entonces... Hay que empezar a hilar fino porque hasta hay que ponerle nombre y apellido a algunos, por lo menos a los responsables. Es que no puede decir ahora, ¿cómo es posible que el gobierno de Canarias se deje tomar el pelo de esta manera tan imbécil? Te pregunta José Carlos, un televidente en el 639-782-441, que si Hospitén sigue abierto en el sur a todas estas. Hombre, claro. Pero esto no es culpa de Hospitén, no le echen la culpa ahora a Hospitén, porque no tiene nada que ver con este tema.
No, que a Pitel le viene bien, evidentemente. Claro que le viene claro bien. Claro que le viene bien. ¿Oh? O sea, ¿tú me quieres contar a mí esta noche que durante 40 años no haya habido hospital en el sur, no tiene nada que ver con Hospitel, con el poder del señor Pedro Luis Cobiella y con la ascendencia que ha tenido siempre en el partido que ha gobernado en Canarias? Pero yo no te estoy diciendo eso. ¿Eso me quieres decir? Yo no te estoy... No, no, perdona, estás confundido. Ah. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Aclárame, aclárame. Lo que estoy diciendo es que en este caso concreto, de la obra de SACIR, que pide un 10% más, esto no tiene nada que ver Hospitel, o es que Hospitel también manda. Hospitel también manda, SACIR no manda, estamos de acuerdo. Coño, a lo que tú has dicho al principio, pues claro que le ha beneficiado. Y esto le beneficia más porque sigue dando un servicio y se lo siguen pagando. No digo le ha beneficiado. Quiero decir, voy más allá. ¿Tiene relación directa al que no se haya hecho el hospital con la ascendencia que tiene Pedro Luis Cobiella sobre ATI? Claro que sí, eso lo sabemos. Vamos a ver. Te agradezco que te mojes, Lito. Pero sí, ¿cómo no me puedo hablar, por favor? Pero espera un momento. Es que lo que tú has dicho lo sabemos todos. Indirectamente, porque no hay prueba. Pero Paulino Rivero, ¿cuántas veces retrasó las obras del Hospital del Sur? ¿A quién beneficiaba eso? Pues coño, todos sabemos a quién beneficiaba. José Carlos. Ahora, que Pedro Luis Cobiella no mande ese SACIR, lo dicen ustedes. Sí. No, hombre, mira, no digas esas cosas. Vamos a ver, estoy bromeando. Si hay alguna prueba que vincule el retraso de las infraestructuras de Tenerife con... con una vinculación de Hospitén, a mí me gustaría tener ese documento encima de la mesa, porque sería... Pero ese documento no lo tienes que ver, eso lo tienes que... No, lo vas a ver. Pero ¿cómo lo vas a ver? Esas cosas se hacen bien. Claro. Si en el norte no había hospital, escúchame, si en el norte no había hospital, ¿a quién beneficiaba? A las clínicas de Hospitén. Abrieron un hospital que es una chapuza en el norte de Tenerife. ¿A quién siguen beneficiando? Pues a Hospitén, chicos. Pero es verdad que la incompetencia manifiesta de los presidentes del Cabildo de Tenerife para poner un hospital en el norte y un hospital en el sur es culpa de Pedro Luis Cobiella. Eso no es... ¿Cómo que...? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es el beneficiado máximo de ese tema. Pero, claro, eso es evidente. ¿Cuántas fechas dio eso Paulino? Eso es evidente, pero cuidado. ¿Cuántas fechas dio Paulino? Vamos a ir cuatro. A... De construcción del Hospital del Sur, cuatro. Cuatro. ¿Cuántas veces inaugurado? No, no soy inaugurado. ¿Cómo que no? El Cabildo... La parte sociosanitaria... Eso, sí, adelantó el Cabildo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que estoy diciendo es... Hospitén cumplió una misión fundamental en un momento dado en Tenerife, que era montar una infraestructura hospitalaria en el sur y otra en el norte. Lo cumplió, llegó a un acuerdo y se invirtió un montón de dinero por parte de unos empresarios que aceptaron las condiciones. Poco a poco, el tiempo ha pasado y estamos en otro sistema. Yo entiendo lo que estás diciendo, es lo que todo el mundo, muchísima gente está pensando. Pero... José Carlos, ¿te recuerdan la cantidad de pasta que hemos pagado los canarios por los errores de los técnicos y los errores del gobierno de Canarias en sentencias? Claro. Ahora mismo toda la gente del norte tiene que ir a la residencia. ¿Y está colapsada? Toda la gente del sur. No. Del norte también, porque el hospital no funciona. El hospital no tiene presupuesto. O sea, que toda la gente del sur tiene que ir para la residencia. Porque claro, están recibiendo de todo. El centro de referencia de la zona sur y toda la gente del norte también. Claro, están recibiendo. Es que el problema que se crea en Tenerife es un caos absoluto, que lo vamos a padecer dentro de poco. Pero, a mí esto, mira, la infraestructura es un caos, las infraestructuras viarias, las infraestructuras sanitarias es un auténtico caos. Esto es un desastre. Pero, que no importa. Carlos, no compares una cosa con otra. Si a un señor le dan para operarse dentro de 2 años, a lo mejor cuando lo llaman está muerto, chicos. Estamos hablando de la vida de las personas. Pero yo te estoy diciendo que todo es un caos y aquí nadie ha puesto remedio. Hombre, yo conozco el caso de una persona muy cercana, porque nos ha ido contando minuto a minuto su caso, y no es tan grave, fíjense ustedes, o sí, hablamos de salud mental, que está registrada en la cartera de la sanidad pública, ¿no? El psicólogo. Ha pedido cita hace 8 meses. Sí. Le dieron para 2 meses y 2 días antes le llamaron que el psicólogo estaba de baja. Le dieron para 4 meses y 2 días antes le llamaron que el psicólogo estaba de viaje, en un congreso. Total, que lleva 8 meses y hace 2 semanas
le volvieron a dar de baja la cita. Te estoy diciendo que conozco una 8 persona... 8 meses para salud mental. Que eso tú es grave, hombre, no es igual que un cáncer. Perdona, oye, no es grave. Al igual de repente esa persona pierde toda esperanza de vida, claro, o se tira por un puente. En noviembre del año pasado toda su le dieron familia a este y el percance que tiene que ver... mira, la medicina escasa, la más insuficiente es la de remediar la mente. Esto es una máxima de hace mucho tiempo. Es muy complicado, pero vamos a ver, no es menos complicado. ¿Por qué? Porque no se muere inmediatamente o parece que no se muere una persona que tiene una enfermedad mental. Me parece un atropello brutal hacer una afirmación como esta. O sea, ¿cómo es posible que se piense, por algún lado, que tiene menos importancia y bueno, que resolver más una cosa que otra? Estoy pensando. No lo digo por ti, lo digo por la atención. Estoy pensando en voz alta. Pero mira, a un señor le ponerle pensamiento al igual a la gerencia de los hospitales. Porque claro, si durante 8 meses una persona que reclama tratamiento por unas crisis importantes de ansiedad, por unos trastornos de pánico, etcétera, esa persona no consigue ver a un psicólogo, pues hombre, creo que hoy 8 meses. Me contaba ¿Eso un es dirección señor... médica de hospitales? ¿Eh? ¿Es hospital, qué hospital es? La Candelaria y el hospital. Pero el enfermo, ¿de qué centro? Al hospital, hospital. El hospital universitario. Me contaba un señor que en noviembre del año pasado le dieron hora para el oculista. Y se la dieron en noviembre de este año, o sea, es un año justo. Y al llegar, antes de llegar noviembre, ya lo han llamado y le han dicho que para enero o febrero, que no lo sabían muy bien, que ya le avisarían. Te pregunta Lito por aquí, ¿hay hospitales públicos en Las Palmas? ¿Cuántos y cuántas camas? Doctor Negrín, el Insular, y funcionan a tope. ¿Hay hospitales privados en Las Palmas? ¿Cuántos privados? ¿Cuántos y cuántas camas? Pero los privados... Muy pocos. Los muy privados pocos. Muy pocos. Pero a lo mejor hay el mismo número de privados, el doble de públicos en Las Palmas, dice este señor, sí. ¿Cómo? Dice que a lo mejor hay el mismo número de privados, pero el doble de público no, señor, en Las Palmas. Le voy a contar una cosa. El dinero de la sanidad pública está con cuentagotas en Gran Canaria. Lo digamos de todas formas privado. No como en Tenerife. El modelo de Gran Canaria no es el mismo que de Tenerife. Claro. En Tenerife se decidió hacer un modelo público y concertado. No lo decidimos nosotros. Los políticos decidieron darle un peso importante al modelo concertado del que solo había un empresario, que era Pedro Luis Cobiella. Ahora han ido surgiendo más. Ese fue Adán Martín, que en su día llegó y dijo... Ciertamente, efectivamente fue Adán Martín. En Tenerife hacen falta hospitales en el norte, en el sur y dos grandes hospitales de referencia. Ajá. ¿Cuántos años hace de eso? Bien. Y le dicen por aquí, un señor, lo que quiere o necesita, si se tiene que operar del corazón, ¿qué más le da que público que privado? Lo que quiere es que se lo solucione, claro, y que lo operen sí del corazón. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que cuando vas al hospital con una urgencia te hacen cuatro cosas y te mandan por el hospital. De todas formas, yo niego la mayor. Porque además lo dice, incluso lo dice hasta el presidente del gobierno de Canarias, que para una luxación, para un esguince, para una operación de menisco, pues no tiene ningún inconveniente en ser operados en hospital, en la clínica Parque, etcétera. Ahora bien, para una operación a corazón abierto, la Mira, mayoría de canarios queremos que nos operen en un hospital público. El presidente del Hospital San Roque... Y yo y todos los que conocemos un poquito la sanidad en Canarias. El presidente... Pero porque, vamos a ver, porque aparte de ser un sistema, el de Tenerife, basado en la sanidad concertada, la gente no se fía de la sanidad concertada. Y eso es un problema de la sanidad concertada. La gente no se fía. La gente dice, no, te vamos a operar de tal cosa en una clínica privada o en una clínica privada. Pues tiene la gente, que fiarse. Pero eso no es un problema nuestro, Lito. Pero yo te, eso yo es te, un problema de la imagen que mira, dan los hospitales privados. El presidente tiene que fiarse por qué, Lito. Tiene que fiarse. Tú llegas a las urgencias de un hospital de estos y te encuentras con R1, con residentes, con tipos que acaban de llegar de Colombia, de sacarse el título de, con todos los respetos para Colombia, Cuba o donde sea, de Brasil, que acaban de sacarse el título de médico, macho, y hombre, tienes como mínimo el derecho a dudar que ese chaval, que esa chavala no tenga la misma experiencia si o no esté igual de experimentada que un tipo pues como Horacio Pérez en cardiología en el hospital, pues, en la estamos residencia. Hablando de los mismos médicos y los mismos, el mismo personal no es verdad, en un sitio en no otro. No es verdad, no es verdad, Lito. En las urgencias no. Es cierto que las operaciones de cadera donde se hacen. Los jefes de servicio en la antigua, sí. En la antigua colina. Sí, los jefes de servicio sí. Pero cuando tú llegas, por ejemplo, por urgencia con un infarto a hospital, macho, yo tengo confianza absoluta en la medicina concertada porque creo que es buena, pues, en Canarias. Pero el otro día estaba terminar esto, por favor, José Carlos. El otro día estaba diciendo el presidente del Hospital San Roque, ahora que sacaba lo de la Palma de Gran Canaria, que decía que había una propuesta de la medicina concertada de Canarias al gobierno, en el antiguo gobierno, que por 12 millones de euros rebajaban la lista de espera un año, en un año. Y no les hicieron caso. El servicio de cardiología de Hospitén es uno de los más punteros de España. Eso hay que decirlo y dejarlo claro,
Y uno de los debates que hay en el mundo sanitario es, con un servicio especializado de cardiología y a lo mejor con otras especialidades no tan especializadas, debes montar un hospital concertado para todo el mundo en el que vayan por las urgencias, te hagan una visual y te los deriven al hospital después y cobren la visualización esa que te hacen y no resuelven una papeleta. Esa es la historia. Ahí se ve un montón de pasta en la que las clínicas privadas no resuelven la papeleta y tienen que tener una urgencia 24 horas y solucionar el problema. Porque a ti si te parte un tobillo, te vas a una clínica privada y te dicen, ay, mire, tiene un tobillo, pero se lo tenemos que poner un yeso, váyase para el hospital. Señor. No resuelven las urgencias. Que tú para eso tienes que tener un seguro privado. Y vamos a ver. La medicina concertada es para operaciones, no es urgencia. No, hay conciertos de urgencias que no se cumplen como tal y ahí vas a una urgencia y te desvías para el hospital. Yo lo conozco. Pues sí. Te voy a traer la historia. Sí lo hay. Además, si tengo un problema urgente, no se me ocurre ir a una clínica. Me voy a... Ese es el problema. Tú me decías, yo confío en la sanidad privada. Si tengo un problema, no se me ocurre ir a una clínica. Sí. Lo has dicho tú mismo. Porque yo no sé qué clínica tiene urgencia. O sea, es decir... Tú en la Rambla te tuerces un tobillo y no vas a hospital en Rambla. No. Casi llamo porque tengo que tener un seguro. Lo primero que me piden es el seguro. Privado. ¿Tú estás seguro que no tiene que cumplir una urgencia 24? Bueno, por cierto, porque ya con el tema sanitario tenemos que seguir avanzando. Son ciento y pico millones más los que destina el presupuesto que ha entrado el lunes, ayer, en el Parlamento de Canarias a Sanidad. A Sanidad fueron 70 millones. No. Son ciento y pico. Otra cosa es lo que dice Román Rodríguez, que hay una parte que es de crédito extra que no tiene que contabilizarse. Pero la realidad es que se destinan ciento y largos millones y que además 45 de ellos son destinados al capítulo 1 para la ampliación de personal sanitario. Evidentemente, muchos han levantado la voz diciendo que es poco dinero, estos ciento y pico millones de euros. Pues para que se haga una idea, por ejemplo, en Aragón se han destinado 250 millones de euros más y es una de las comunidades que podríamos comparar con la nuestra. ¿Te parece insuficiente ese dinero que se destina a la sanidad, Lito, teniendo en cuenta que se inyectan 250 millones de euros más a los presupuestos y que casi el 60% es para sanidad y el otro 30% es para asuntos sociales? Yo creo que esto es un problema de gestión. Es decir, si por mucho dinero que le metas a la sanidad, según este consejero le hacían falta 450 millones para solucionar el problema sanitario. Y le puedes meter más y no lo soluciona, porque no gestiona. Es decir, no hay una central de compra para comprar. Eso no existe en el gobierno de Canarias, no existe en el Servicio Canario de Salud. Y esto no se soluciona sin gestión, hay que gestionar las listas de espera. Porque hay profesionales que saben gestionar las listas de espera. Y aquí no se gestiona la lista de espera. Por lo tanto, a mí me da igual. Y yo creo que esto es una cosa muy sencilla. Es el dinero que le han dado a las consejerías socialistas del gobierno de Canarias. ¿Para qué? Para que no proteste los socialistas en el gobierno de Canarias, amarren el pacto y... No, Coalición Canaria sí no cumple lo de los ayuntamientos. Bueno. Es decir, han comprado al Partido Socialista para que esté en el gobierno. En cualquier caso, dice uno, con todo mi respeto, cualquier maestro de albañil que va a hacer una obra da un presupuesto y rara vez se equivoca. Y estos golfos con carreras universitarias licitan una obra y todavía no la pueden comenzar. Piden modificación del presupuesto inicial. Son verdaderos rateros. Esto lo piensa JNR. Pero los unos y los otros, quiero decir. O sea, yo no digo rateros, pero los unos y los otros lo que dan la impresión es de ser unos incompetentes. O sea, uno da la obra a la baja, después dice que no lo puede hacer. Me enseñan por aquí unas lamentables imágenes del laboratorio de Santa Cruz. Dice, por mucho dinero que se invierta, la gestión es lamentable. Me llega por aquí el contrato para SACIR, el contrato precisamente en el que se licita el sur de la isla, el adjudicatario. Tengo precisamente los datos, precisamente la pormenorización de ese contrato con el gobierno de Canarias. Dice por aquí, buenas noches, yo llevo esperando una operación de hernia inguinal 2 años, de vergüenza. Soy ¿Ese de es el de la hernia gigante? Saludos a Taco, querido amigo o amiga. 2 años para una hernia inguinal. Tócate los pies, Baldomero, de verdad. Dice, oiga, dígale al señor que las empresas del sur de Tenerife, como hoteles agrícolas, contrata más gente que de fuera que gente que lleva más de 8 años viviendo en Tenerife y contrato de 4 horas y trabaja 12 horas al día. Eso por lo tuyo, Lito, por lo que hablabas de la diferencia entre Cataluña, País Vasco, Galicia o Canarias. José Carlos, si notas que pesa, no es... una vulgaridad que dejan por aquí en el aire. El típico, ya sabes, fuera del chiste, ¿no? Si notas que pesa, no es pedo. Dice, central de compras es lo mismo que central de corrupción.
Cuando quieran, se lo demuestro. Bueno, pues no, central de compras es para abaratar las compras, precisamente. Mensajes en el 639-782-441. Ya saben ustedes que pueden interactuar todo el tiempo que dura este programa en esta noche con nosotros. Es más, necesitamos de ustedes, nos encanta que nos acompañen en la noche de los martes en riguroso directo. Son las 9:31 minutos. 21:31 para Canal 4 Televisión Entera. Si hay un reloj que no falla, es el del móvil. Lo digo porque mucha gente que dice, tengo el reloj retrasado. Es que yo me fío de este. Es que el de la cocina, para que lo sepan los que están un poco pistolados. Hay personas todavía mayores que el satélite va por el teléfono móvil. El teléfono móvil siempre da la hora exacta. No es verdad. Si tienes desactivado el satélite, lo tienes manual, ¿no? Bueno, en el nuestro sí. Por eso cuando te bajas en Madrid, la hora del teléfono ha cambiado. Que la gente dice, ay, ¿cómo me cambió solo en la hora del teléfono? Porque va por satélite. ¿Realmente tienen los godos? Y cuando hablo de godos, yo no suelo hablar de godos. Hablo de personas con una actitud prepotente. Ser godo es una actitud. Exacto, ¿vale? no tiene nada que no ver, tiene con, nada con, que el ver lugar. Con el lugar de nacimiento. Bien. ¿Tienen los godos razón para decir que somos tercermundistas, que somos moros, que somos moracos, que somos lo peor? ¿De verdad ellos cuando vienen atisban de alguna manera o presencian situaciones que pueden darles la impresión o les pueden hacer intuir que verdaderamente estamos en el culo del mundo? José Carlos. Mañana escribo de esto en el periódico El Día. ¿Hablas del vídeo de la boda? Digo, ¿no? Yo creo que más claro el pase que te acabo de dar es imposible. Este vídeo que vamos a ver es de una señora totalmente desquiciada, una hortera de tomo y lomo, una boda de una camisa, haciendo unos aspavientos y llamando... Una choni. Pues sí, sí, una poligonera. Una poligonera, que es una palabra que se ha puesto de moda ahora en el godo. Una poligonera. Esta es una poligonera que viene haciendo aspavientos y llamando a los canarios lo que en otra época nos hubiera soliviantado sobremanera. O sea, una cosa... Pero es turista. Horrorosa. Es goda, no sé si viene a hacer turismo o no, yo creo que no. Vive aquí. Sí, vive, da la impresión que vive aquí. El vídeo está cargado de insultos que dura un minuto, no dura más de un minuto y 20 creo que es, segundo. Y esta tía, claro, en otro tiempo todo lo que dice a la gente le podía sacar de quicio. Ahora la gente, yo no sé si es la globalización, qué demonios es, se lo pasa por el foro de las vergüenzas, se ríe de la señora, aquello es una juerga, y la señora indignada. Dice absolutamente todo, pero bueno. Al parecer es un guachinche el lugar donde se desarrolla esta escena que van a ver ustedes a continuación. ¿Dónde? No sé muy bien. Si en el norte de Tenerife, si en el sur o en el norte o sur de Gran Canaria. No sabemos exactamente la isla. Dicen que es Tenerife. El caso es que estas son las imágenes que graba una persona que está en ese guachinche cenando y se encuentra con este espectáculo esperpéntico. Lo vemos. ¿Lo tenemos? Además, rectifico, quiero decir, cuando efectivamente decimos lo de goda, hablamos de goda, no de lugar de procedencia, sino de actitud, y efectivamente la mujer se ve que es canaria, porque ella dice, mi marido, que es peninsular, dice que son una mierda, que son, bueno, pues... Dice una sarta de propósito. Pero ella hablaba en un acento muy canario, y ella parece ser canaria. Sí, parece ser canaria. A mí lo que me asombra es que... Esta señora desquiciada, con una bolsa blanca en la mano, haciendo espavientos... No, muy hortera, muy hortera. Hortera, hortera. Es como si la hubiera poseído Satán y la tipa estaba soltando esas culebras por la boca. Esto que en otro tiempo nos hubiera horrorizado, ahora, es lo que te decía, no sé si es la globalización, si es que pasamos de todo, tal, la vemos y nos partimos de la risa y no nos afecta lo más mínimo, porque entendemos que esto es mentira.
No, no es que sea mentira, yo creo que quien queda mal es la señora, es decir, hay lo que sí tenemos nosotros es que somos educados, eso es verdad, y que somos muy pacientes. Y una señora que se pone a decir este tipo de cosas y tal, pues la gente que quiere que, haga, que se metan con ella, que la agreda. No, pero mira, la buqueaban, pero muertos de la risa. Dice, la dice, tipa, dice, la tipa, le metió un empujón a la camarera. Dice muy bien, dice un interviniente por aquí que es brasileña y que lo que se lo está diciendo a la señora del guachinche. Dice por aquí otro televidente, los godos les encantan los guachinches. Se ponen morados. A esta señora lo que le pasó fue que no le dieron el mojo con el pollo que llevaba en la bolsa. Paporla, ¿no? Paporla. Dice, es en el puerto de la Cruz en Tenerife. Me dice un televidente por aquí. Pues muchísimas gracias. La señora de goda nada y de peninsular menos, dice un televidente por aquí. Más mensajes por aquí. Dice, mi más sentido pésame al amigo Simancas, tus compañeros de Sitexa. Queda dicho ese pésame para nuestro amigo Simancas. Bien, yo sinceramente me congratulo efectivamente con que la reacción que haya tenido la gente haya sido la de, mira, vete a echarte, mi niña, claro, vas a saludar y arranca, ¿no? Es que, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Te vas a levantar y vas a ponerte a discutir a la altura de esa señora? No, hombre, oye, ya pasará. No, pero, dice José Carlos, Oñó, eso de Satán y las culebras, momento cope total. Por lo de Satán, el diablo, la claro, copa. Padre Carral, padre Carral. Bueno, sal de ella. Yo me crié en los senos de la copa. No, ahora me he perdido. ¿En los senos de la copa, sí? Claro, los senos de la copa y yo me quedo en la copa. Ahora me he perdido. ¿Qué tiene que ver Satán con la copa? Porque, hombre, que Satán es el demonio y la copa es de la iglesia, digo yo. Por eso son incompatibles. Bueno, pero forma parte de la iglesia. No son incompatibles, es parte diablo de la iglesia, ¿no? El diablo, chico. El diablo es parte de la iglesia. Hombre. Es el enemigo, ¿no? No, yo es que no. El señor, le has caído. Yo veo que ustedes entienden más que yo de ese tipo de cosas. Hombre, sí, un poquito, sí. Qué puñetero. No sé si más que tú, pero algo de la iglesia sé. Dice, y seguimos terminando con los WhatsApp, porque nos metemos en fango ahora. En el norte nos derivan a Hospitén por obligación, te tienen 2 o 3 horas y luego te mandan a Luc. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas, que no resuelven la papeleta. Si la sanidad concertada resolviera la papeleta, otro gallo le cantaría a la propia sanidad concertada. Pero a lo mejor, los desvían a la concertada porque es que el Hospital del Sur es un cachondeo. El Hospital del Norte es un cachondeo. No, van a... ¿Qué es el Hospital del Norte? Van a Hospitén, le hacen una serie de cosas y los acaban mandando siempre al Hospital Universitario de Canarias. Al Hospital Universitario, claro. Claro. Entonces, la gente entonces está ¿para cansada. Qué quieres un hospital en el norte? Para resolver la papeleta que no resuelve el Hospitén, digo yo. ¿Y entonces dónde está el Hospital del Norte para resolver a ese ciudadano lo que le ocurre? Pues buena pregunta. Buena pregunta. ¿Y dónde está el del Sur? Buena pregunta. No, pero es que tanto, el del norte, ¿dónde sigue yendo la gente? El del norte lo inauguraron como 3 veces. ¿Y dónde está? Vamos a ver, Lito, si yo sé lo que quieres decir es... ¿Y qué pasa mientras no seas el del norte? Pues que siguen llegando Hospitén, te voy a responder. ¿Y qué pasa cuando no seas el del Sur? Porque siguen llegando Hospitén. Pero no está en funcionamiento. ¿Sabes? ¡Ah! O sea... Que es una estafa a los ciudadanos. Yo lo presento, lo inauguro. Digo, qué bonito el Hospital del Norte. Y sin camas y sin personal. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? Estoy harto de las chapuzas de esta tierra, de verdad, ¿eh? Yo estoy harto de la incompetencia de esta tierra. Y del poco estar a la altura. Durante un montón de años. Esta realidad de las infraestructuras es un caos por el pasotismo de gran parte de coalición. A mí me hace gracia... Y voy a romper el planito que tenían los dos aquí de tenista. O sea, la incompetencia de esta tierra, dilo claro, macho. La incompetencia de los políticos que nos han gobernado. ¿O te duele decirlo? No, y te voy más. De los políticos de coalición canaria. Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién ha estado gobernando? No, de los políticos. ¿Quién elige a esos políticos? Que yo recuerde, la manifestación más grande en el sur de Tenerife para pedir el hospital fueron 800 personas. Que yo recuerde. Pero coño, pero no es una necesidad. Y para que no pasen 4 pinos, hediondos, por Vilaflor. Y ahora me tal, que no se moría nadie. Y no era, no jugaban con la salud de nadie, o a lo mejor con la de los árboles. Pero quiero decir, la salud de las personas es más importante, es manipulable. Yo no entiendo esta tierra cuando por Vilaflor, 4 pinos, sale todo el mundo a la calle. Y por la salud de esta tierra, por la salud de nuestra gente, no sale nadie. Nos dejamos manipular. Estoy de acuerdo contigo. Es de loco. Por cierto, para ser más detallados y pormenorizados en la información, el escenario de esta goda en cuestión es el bar Los Gemelos del Puerto de la Cruz, ¿vale? Ah, para que quede claro.
Por cierto, muchísimos besos y abrazos para el Puerto de la Cruz, que nos encanta que nos vean en el norte de Tenerife. Y para los gemelos. Nos vuelve loco. ¿Y para? Los gemelos. Los del bar. Y para mis hermanos, que también son gemelos. ¿Y están en el Puerto de la Cruz? No, pero se podían ir a echar un puchero. Bueno, ya saben ustedes, 639-782-441. 639-782-441. Oye, te voy a hacer una serie de preguntas. Ha sacado hoy el ABC una... Yo quería aclarar un momento lo que me pasó el sábado, porque todo... Bueno, pero espérate, porque eso está... Estamos... loco. Lito me pidió, por favor, que comentara algo sobre el tema, porque le habían llegado WhatsApp a su empresa. Yo le agradezco a tus oyentes que... Sí, estaban preocupados. Que te hayan... Ahora lo comentamos, vale. Pero... Vamos con lo que primero, tiene... después con el lío del sábado. Vamos. Esto es... Esto es alucinante. Donald Trump gana en Estados Unidos y muchos dicen que hizo un discurso populista. Es cierto que Donald Trump, está claro, que hizo el discurso que los americanos querían escuchar. Sí. Y muchos dicen que es que el populismo no es de izquierda ni de derecha, sino que Pablo Iglesias hizo exactamente lo mismo. Donald Trump, que es republicano, quiero decir, es digamos la derecha de la derecha en América, ¿vale? Los republicanos son de derecha, los demócratas también, pero los republicanos son más de derecha, digamos, claro, así. Entonces, a juzgar, a tenor de unas declaraciones de Albert Iglesias, de Albert Rivera, que dijo que... ¿Albert Rivera? Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Que estaría contento Pablo Iglesias de que Donald Trump hubiese ganado. Efectivamente. Sí, sí, dijo eso. Sí, dijo eso, dijo pues eso. No lo sé. Dijo, Pablo Iglesias estará contento. Entonces, de que Donald Trump haya ganado. Ah, vale, vale. Entonces, claro, ¿por qué? Porque dijo que era un populista y que el populismo no es de derechas ni de izquierdas, sino es un populismo en sí mismo. Decir lo que los demás quieren oír y no enfrentar la realidad como tal. Entonces, dice, el ABC formula una serie de preguntas a ver quién las dijo. ¿De quién? Por ejemplo, te dice, el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia. O sea, te pregunta, ¿quién lo dijo? ¿Pablo Iglesias o Donald Trump? Y hay una foto de cada uno y tú vas pinchando en la tableta. Yo porque ya lo sé, pero vale. Lo dijo Pablo Iglesias. Sí. ¿El derecho a portar armas? Es una de las bases de la democracia. Bueno, esto lo tendría que decir Donald Trump en base a la quinta enmienda. Pues, lo dijo Pablo Iglesias. Segunda pregunta. Perdón, a la segunda enmienda. Lo nuestro no ha sido una campaña, sino un movimiento de hombres y mujeres que aman a su país. Pablo Iglesias. Donald Trump. Tercera pregunta. Sobre una presentadora. Échame la mano tú, tío. La azotaría hasta que sangrase. Sobre una presentadora. Pablo Iglesias. Es que Pablo Iglesias dijo eso de alguna, creo que era de Susana Griso. Pero tú te lo sabes. No, pero espérate, eso lo dijo Pablo Iglesias de Susana Griso, ¿verdad? ¿Pinchamos en Pablo Iglesias? Correcto. En una conversación de WhatsApp mantenida con el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedera, Iglesias aseguró que la azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero. Ah, Mariló Montero. Vale. Yo creo que... Bueno, va a ser una valoridad. Vamos, pues ya seguimos. Está genial lo de ABC, dice. Seguimos. Cuarta pregunta. Cuando eres una estrella, las mujeres te permiten hacer lo que quieras. ¿Donald Trump? Ese tiene que ser Donald Trump. Esta es conocida Trump, vamos a ver. Sí. Con esta frase presumía Trump de los privilegios de los que gozaba gracias al dinero y al poder. Y al éxito. Sí. Bueno, quinta pregunta. ¿Quién no ha parafraseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK mientras Marilyn Monroe te dice Happy Birthday to you? Bueno, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK? Ese es el típico discurso cultureta de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Vamos a ver. El sistema está amañado y es corrupto al 100%. Pablo Iglesias. Donald Trump. Donald Trump. Es que es alucinante, ¿no? Increíble. A ver, otra pregunta. Otra frase. Nosotros hacemos política masculina. Dos puntos. Con cojones. ¿Pablo Iglesias o Donald Trump? Esa tiene que ser Donald Trump. Trump. Pablo Iglesias. Venga ya. ¿Cuándo lo dijo? En un vídeo filtrado a la red, Iglesias parodiaba al partido de izquierda anticapitalista ironizando sobre alguna de sus técnicas. La clave del poder no está en las instituciones, está en nuestras pelotas, está en la calle. Abundaba Iglesias mientras se mofaba de las actitudes un puntito sectarias del partido de ultraizquierda. Increíble. Increíble. Bueno, así podría seguir. No, sigo más. Vamos hasta 10. Vamos hasta 10 nada más. Dice un televidente por aquí que Trump sostiene que Trump no es real, que es una creación televisiva. Era gentuza de clase más baja que la nuestra. ¿Pablo Iglesias o Donald Trump? Pablo Iglesias. Era gentuza... Donald Trump.
Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Sí, son muy de Pablo Iglesias. Que son muy de estos, que son capaces de ir ayer a una manifestación a favor de los Ocupa, una tía que tiene nueve viviendas. Nueve viviendas que equivalen más o menos en el valor catastral a unos 500.000 euros. Bueno, y al final, una última pregunta ya el para seguir con el programa. De estos podemitas. Dice, me da asco la gente que dice siempre lo que arranca un aplauso fácil. Con dos cojones, lo podía haber dicho cualquiera de los dos. Claro, ¿quién es? Claro. ¿Donald Trump? Pablo Iglesias. Increíble. Le preguntan a Lito Mesa si podría decirles a los telespectadores por qué lleva tantos años gobernando Coalición Canaria. Muy sencillo. Pues se lo ha montado de bien. Porque tiene votos. Es decir, un partido no gobierna si no tiene el apoyo de los ciudadanos. Es decir, además, aquí hay una circunstancia que es que el PSOE y el PP nunca han hablado y nunca se han unido. Y para una vez que ganó el PSOE casi con mayoría absoluta, que fue en la época de Juan Fernando López Aguilar, no quiso gobernar. Entonces, pueden gobernar los terceros, los cuartos, da igual, porque Coalición Canaria lleva siendo la llave de este gobierno durante mucho tiempo. ¿Dónde tiene la fuerza? En Tenerife, porque Coalición Canaria en Gran Canaria no existe. En La Palma, en El Hierro, en La Gomera, bueno, en La Gomera no, en Fuerteventura y en Lanzarote. Y ese es el poder que tiene Coalición Canaria. No sé qué personaje el Pablo Iglesias, Dios mío, menos mal que ya se está desinflando. ¿Estás de acuerdo con que se está desinflando Pablo Iglesias? Lo que está es mediáticamente desinflado, que no quiere decir que esté desinflado en las calles y tal, pero sí en los medios ha dejado de existir Pablo Iglesias. Ellos dijeron, Errejón y Pablo Iglesias enfrentados, pero nunca han dicho que les toca pensar y hacer un partido. Y es verdad, les toca reflexionar porque se han pegado un catacarac brutal. Entonces, estarán reflexionando, pero... No sé a quién me ha dirigido este comentario, por cierto, pero para cerrar el tema sanitario ya les pido, por favor, que hoy dejamos cerrado el tema sanitario. Ojo, esto está mal, el médico de cabecera te manda obligada a Hospitén, no podemos ir a la Candelaria, dice una oyente. ¿Cómo? Ojo, ¿pero en dónde? En el sur. Ah, hombre, claro, porque no hay hospital, ¿no? Claro, te manda a Hospitén, que es el hospital de referencia del sur, claro. Es el hospital del sur. Hay un hospital de tercer nivel de referencia que es en la Candelaria o el hospital para toda la isla. El UC o la residencia de la Candelaria son hospitales de tercer nivel, hospitales de referencia. La isla está dividiendo, no la isla, incluso la gente que tiene que venir de otras islas está destinada a uno de esos hospitales de tercer nivel. Otra cosa, que te pase algo en el sur y te manden a Hospitén. Mientras siga Manolo Hermoso en ATI, seguirá ganando y gobernando Coalición Canaria. Le debe muchos favores, dice. Pero Manolo Hermoso no está ya. Manolo Hermoso fue un genio de la política que tuvo su momento, que lo hizo muy bien. Y que se sorprende a alguien con estos comentarios cierto, que hemos hecho de Pablo Iglesias y Donald Trump y dice que es una vergüenza que nos manipulen de esta forma. Pues sí, acaban manipulando. Por cierto, un abrazo muy fuerte a Manolo Hermoso y a toda su familia, que hoy leía que se había muerto una hermana suya que se llama Dolores. Lo veía en una esquela del periódico, con lo cual yo creo que Manolo Hermoso para Tenerife fue muy importante, tuvo su época muy importante, es de los políticos más queridos que yo he visto, lo que hicieron en Las Palmas. Nos tenemos que ir a publicidad en breve. ¿Se le puede criticar o no? Dice que la estación de Guagua de la Laguna está oscura, que es una cosa de miseria, que parece la Edad Media. Que viva el Cabildo y viva Tiza. Y vive el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tiene a oscuras el barrio de... lo diré. El Ciberclótico, el residencial de Anaga. ¿Sí? Que es una zona residencial que a oscuras. De clase media, además. Sí, o sea, a oscuras total y absolutamente. Aquello te da miedo pasar de un lado a otro de la plaza y tú dices, pero bueno, yo no lo entiendo. Aquí está, desde luego, la disquisición y la diatriba de que si se hubiese invertido todo el dinero que se ha dado a la sanidad concertada en la sanidad pública, quizás hoy no tendríamos las carencias que tenemos y no nos haría falta precisamente la concertada. ¿Quién lo sabe? Pues parece ser, o puede ser que sea cierto esto que usted dice, pero desde luego nunca lo sabremos. Como diría Alberti, el mar, la mar, qué gran tema para hablar. Estuviste bien ahí, estuviste bien ahí. Me sugieren por aquí, les prometo que yo no me considero que tenga ningún tipo de estilo ninguno, pero me sugieren por aquí que te ponga el pañuelo bien. Porque es verdad que no lo llevas... Se cae para abajo. No, es que no tengo tu estilo. Yo me das unas clases particulares en otro momento. Bueno, si quieres te lo coloco. No, déjalo así. ¿Seguro? No, seguro. Es muy fácil, ¿eh? No. ¿De verdad? No. Bueno. Pues ya, ¿viste usted? No me ha dejado colocárselo. Yo se lo colocaba enseguida. Sí, he vuelto al bolsillo. Se lo colocaba enseguida, además. Le iba a poner una forma diferente a la mía, que es otra que está muy de moda. Déjame, si no tardo nada. Pues no, es que Lito tiene razón. Es el vuelto al bolsillo. ¿En serio? Claro, es una chaqueta que viene ahora de tal. No me lo puedo y creer. Y en vez de hacer no el pañuelo, sacas esto así. No. Venga ya. Es un pañuelo. Venga. Es un pañuelo. Pero no quiere que se lo toque hoy.
Con respecto al tema de Inma Évora, me gustaría decir únicamente que hoy he dado por zanjado el tema. ¿Quién es Inma Évora? Cuéntalo. Inma Évora, bueno, explica tú quién es Inma Évora. Bueno, Inma Évora es la plataforma antidesahucio de Tenerife, La Paz, y fue una mujer que saltó a los medios de comunicación por estar defendiendo los intereses de las personas que eran desahuciadas por los bancos. Sigue, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los desahucios ya... ha vuelto a La Paz, ha vuelto a La Paz, está otra vez en La Paz. Ya se presentó alcaldesa, no sacó para un concejal, no recibió el apoyo del Ayuntamiento de los Santa Cruceros y volvió a La Paz. Yo he sido muy combativo con Inma Évora, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Porque hoy lo que recibía yo en la radio era, ánimo Gonzalo Castañeda, estamos con Gonzalo Castañeda. Y al final tuvo un percance el sábado que además publicó en el Facebook lo que le había pasado. Y entonces a raíz de ahí... ¿Pero qué percance? Cuéntalo. Tiene una... es verdad que nuestro Facebook, tú te has quitado el Facebook, tiene una repercusión porque son unas cuestiones ya no solo personales sino profesionales. Y se genera un toma y daca entre la gente, lo profesional, lo personal. Entonces Gonzalo publicó en su muro lo que le pasó el sábado y que ahora va a contar. Y a raíz de ahí te llaman a ti a la radio. Bueno, pues básicamente, porque insisto, ya... He dado por zanjado el tema hoy, he dicho que no voy a presentar ninguna denuncia, ninguna querella, en principio tenía pensado hacerlo, después de hablar con varias personas y de recibir algunas llamadas, yo he decidido dejar el tema así como está y espero que no se repita y que no se vuelva a producir ninguna situación de este tipo. Yo estaba tomando unas copas el sábado en una conocida sala de Santa Cruz con unos amigos, estaba por ahí Sonia Galdón, jefa de prensa del Cabildo de Tenerife, del Ayuntamiento de Arona, estaba Miguel González, responsable de prensa del Cabildo de Tenerife, celebrando su cumpleaños, por cierto, enhorabuena y felicidades, Miguel. Y en un momento dado yo estoy de espaldas, estoy pidiendo la primera copa porque acabo de llegar a ese local y estoy pidiendo una copa para un acompañante, para mi acompañante y para mí, y noto con violencia que me están tocando. Me doy la vuelta y es Inma Évora y a partir de ahí, pues bueno, se suceden una serie de agresiones verbales que yo, no doy crédito, desde que soy un... Bueno, tú estás bebiendo, fíjate, tú también bebes, porque alguna vez le recriminé yo en el pasado que una persona que quería ser responsable política y presentarse a las elecciones no podía estar a las 10 de la mañana tomando caña en un día laboral en Santa Cruz. Era una opinión mía, que puede ser acertada o equivocada, era mi opinión. Y bueno, Inma Alzado me decía que yo también bebía. ¿Ves? Tú también bebes, me decía cuando acababa de coger una copa de ron en la mano, ¿no? A lo que dije, pues sí, efectivamente bebo, por favor déjame en paz. A todas estas habían dos amigas suyas grabando vídeos, sacándome fotos, una cosa bestial, ¿no? Después de esto, lo único que le dije fue, por favor, déjame en paz varias veces. Ella siguió, además elevó la crítica y elevó el tono a no solo acusarme de borracho, sino de drogadicto. Eres un drogadicto, todo el mundo lo sabe. Y aquí es cuando yo cojo a la persona que va conmigo y le digo, por favor, vámonos. Y cuando se va a ir esta persona, Inma Évora la empuja con violencia, de tal forma que empieza gente a increparla y a gritarle a los porteros para que vengan a socorrernos, ¿no? Y esto pasa, bueno, los porteros la separan, la apartan a ella y a sus amigas y la dejan apartado a un lado. El responsable de la sala me dice que por favor no le obliga a echarla de la sala porque es una buena clienta, y yo le digo que no tengo ningún inconveniente, que por favor mientras no me moleste a mí no hay ningún problema. Hasta aquí todo, un lance, una situación, a Inma se le pudo calentar en ese momento la cabeza. No, pudo, pero lamentable. Bien, claro. Sí, seguro, pero pudo recordarle la crítica y ella, bueno, pudo hacerme responsable de que no haya sido concejal, de lo malo que fui con ella, lo que quiera. Pero claro, al día siguiente yo publico mi situación y mi experiencia, la publico, porque me siento la necesidad de hacerlo, no solo por mí, sino por una persona que va acompañándome, que apenas me conoce. Esa señorita que iba conmigo apenas me conocía. Y me siento la obligación, como mínimo, de sacar la cara por esa persona. Y la respuesta de Inma Évora en el Twitter es que soy... No, y además no me nombra, yo le pongo nombre y apellido a ella. Ella no me nombra, pero dice que hay un periodista, pseudo periodista, misógino, que no sabe aceptar un no por respuesta y que por eso arremete contra ella. Claro, ahí ya me planteo la posibilidad de querellarme contra ella, porque es que otras cosas me parecen... ¿Pero que te hace los trastos que ella te dijo? Hombre, lo que dice es que no acepta... No, ella lo deja todo muy abierto, que no acepta un no, que no acepte un no por respuesta. Claro,
aquí sí que me parece, sobre todo, muy peligroso públicamente el que una persona como Inma Évora, a la que sigue tanta gente, porque la sigue mucha gente, juegue con el feminismo, juegue con esto del acoso del hombre a la mujer para atacarme o para justificar una acción que estuvo mal por su parte. Pero ella, la noche precisamente, anterior. Ese tipo de cosas no lo puede hacer. Claro. Ella defiende todo lo contrario, la libertad. Y tú tienes la libertad de criticarla a ella, como ella tiene la libertad de decírtelo, pero no es... Siempre fue a la radio, siempre fue a radio. O sea, siempre la critiqué, pero siempre estuvo, me parece, tuvo la posibilidad de ir a la radio. Pues acabaron como el Rosario de la Aurora. Pues a mí sí, me parece bueno, que... Bueno, yo insisto, he comentado este tema, yo dije a mediodía que dejaba zanjado el asunto y lo voy a dejar zanjado, lo he comentado porque Lito me preguntó, oye, hay mucha gente que me está mandando mensajes a la radio, me está preguntando por este tema y yo creo que es conveniente que zanjemos el asunto, pero hombre, da explicaciones en la tele. Las he dado, yo por mi parte considero que aquí debe acabarse el tema, yo espero que Inma Évora acabe aquí el tema también. Y además acepto que pueda haber tenido una mala noche y que pueda haber tenido un día siguiente igual de malo. ¿Quién, tú? No, ella. Ah. No considero que Inma Évora sea una delincuente, una golfa, una mala persona, una malnacida. Y por tanto, como hay tanto golfo sinvergüenza y malnacido ahí fuera, que sí que merece una querella y que sí que merece una denuncia, por mi parte, dejo el tema zanjado aquí. Dicho queda. Me parece muy bien. Vale. ¿Te lo sabes? Y que le dedique, sí, dedique a Sahara. Y eso sí, Inma, seguiré combatiéndote públicamente en el ámbito político. Si te presentas dentro de 3 años otra vez a la alcaldía, yo intentaré que no seas alcalde. Lo intentaré dando argumentos por los que creo que no debes ser alcalde. Inma Évora, yo no sé si tú dijiste alguna vez, pero es el run que corre, que tú dijiste que Inma Évora era una borracha. No dije eso, vuelvo a repetirlo. Pero dije, sí, pero que no era adecuado. Yo te pongo sobre la mesa. Lo acabo de decir ahora. Dije que no era adecuado que tomase caña a las 10 de la mañana. Vale. Pero yo te pongo sobre la mesa el run que hay por ahí para que tú lo tengas en bandeja y sepas lo que. Vale, sí. Lo que a lo mejor piensa Inma Évora y por qué se pone en ese plan. A lo mejor es porque alguien le dijo o ella interpreta que tú le llamaste a la gente le gusta el mojo. Dice, buenas noches, Gonzalo. Me han dicho que en el Guachinche de la Goda te está esperando Pepe López para invitarte a cenar. Los gemelos, pues nada, habrá que ir. Oye, pues si tú vas a cenar con Pepe López, eso lo grabamos y lo emitimos en directo. Oye, yo tengo que aclarar una cosa, es decir, yo a las 12 siempre me tomo una cañita. Sí, pero gato, pero es muy temprano. Claro, pero a las 12 me tomo una caña, pero una. Yo a las 12 estoy en medio del programa. O sea, que yo no... Si toma caña... Pero que en cualquier caso, en todo caso, insisto, puede estar yo más o menos acertado en el hecho de que esté bien o mal tomarse una caña a las 10 de la mañana. Pero eso es para ponerme para caer de un burro y a ponerme a parir en las redes. Vamos a ver. Tiene que aceptar las críticas. No, independientemente... Yo no sé si aceptar las críticas o no. No sé montar... Yo no montaría un numerito. No lo sé. Es muy complicado. Yo no voy montando numeritos por ahí. No es mi estilo. El mío, pero claro, yo no puedo decir a la gente lo que tiene que hacer. Les voy a pedir, por favor, que todos estos WhatsApp que están llegando, que son unos cuantos, me permitan, como he dejado el tema zanjado, sería muy cínico por mi parte decir que dejo el tema zanjado y empiezo a leer WhatsApp que hablan no muy bien de Inma, ¿vale? O sea, que no los voy a leer. Les pido, por favor, disculpas, pero entiéndanme. Si no, sería, insisto, muy cínico por mi parte decir que zanjo el tema y sigo haciendo leña del árbol caído. 639-782-441 es el teléfono de WhatsApp. Volvemos con cosas, con cuestiones. Por cierto, una cosita, no le voy a dedicar ni 3 minutos. Pero no te voy a dedicar 3 minutos no porque yo sea un cagón. Porque es verdad que en esta profesión, que en los medios de comunicación hay mucho cagón. Eso es verdad. ¿A quién le estás hablando? Pero claro, a Pepe López. Ah, bueno. ¿Había alguna duda? Sí. Ah, bueno, pues yo lo aclaro, a Pepe López. Pero claro, tú que vas presumiendo de ranillero, que todo el mundo sabe que te dedicaste toda la vida a estar, eras uno de los pijos del Puerto de la Cruz, ahora vas de ranillero, nunca fue así. Pero en cualquier caso, yo soy de barrio, de barriada, de toda la vida. Como me llamas Garrulo, que es una terminología también un poco goda, no sé muy bien qué quieres decir con ello. Con lo del seporro supongo que tendrá que ver con el volumen que tengo y que ocupo en la pantalla. Tampoco me hace daño. Hombre, te digo una cosa, a mí sí que me daría un poquito de pena machacarme todos los días en el gimnasio como haces tú y tener pechos. ¿Eh? Porque yo soy el seporro y tú eres la pechotes. Es curioso. Yo deberías de meterle más caña al press de banca. Pero en cualquier caso, sobre todo esto, yo no soy ningún cagón,
y no voy a dedicarte más tiempo solo por el hecho de que efectivamente te voy a dar más notoriedad de la que tienes. Tienes una tele pequeñita, de estas, bueno, que un día montan una antena en un sitio, otra en otra, porque se la presintan, porque le cierran, eres insolvente, tienes un montón de denuncias, etc. Te voy a dar permiso, te voy a dar permiso, te doy permiso para que saques una sola factura, una, sácalas todas, son muchas, pero una sola factura de las áreas de gobierno de María José Castañeda, que es mi hermana, en el Ayuntamiento de La Laguna, desde su llegada en 2008 hasta hoy. Una sola factura. Te voy a dar permiso. Si escuchas cuñas de radio de sus concejalías, en Es Radio, que es la empresa que es de mi propiedad, las escuchas gratis, coste cero. Es más, me han pedido el favor, para ahorrarle dinero a los contribuyentes laguneros, de ponerle voz en off a diferentes spots de La Noche en Blanco. Y si efectivamente se le puede ahorrar un dinero a los laguneros, me parece loable esa acción por parte de mi hermana, la concejal, yo lo voy a hacer. Por cierto, para más información, porque dejan ustedes entrever cierta corrupción, corruptela, sería absolutamente legal que mi hermana facturara a una empresa como Es Radio, que en el Dial y en el EGM es la cuarta en Tenerife. La cuarta, aunque a ustedes les duela. Pero por higiene y por ética no lo hemos hecho jamás. Desde el primer día en que mi hermana decidió dedicarse a la política, que fue hace muy poco, por cierto. Pero insisto, les doy permiso para que saquen cualquier factura que tenga que ver con mi nombre y con el de mi hermana. Además, yo tengo la misma empresa desde hace 8 años que la fundé. No soy como tú, que voy cambiando de empresita. A pesar de haber cambiado de empresitas, tengo la certeza, y espero que me des tu permiso a mí, para sacar las facturas de los ayuntamientos que te financian. Vuelvo a repetirte que cuando digo ayuntamientos que te financian no significan que es que la tele te la monten toda ellos. Te financian es que meten campañas públicas en una tele ilegal y te permiten seguir viviendo. Y bueno, por ejemplo, en una de las empresas que empieza por P, tu empresa, ¿vale? Tu empresa SL empieza por P, una de ellas. Esta has dejado de facturar algunas cosas porque la tienes embargadísima. Te factura Los Realejos, te factura La Rotava, te factura el Puerto de la Cruz, te factura Santa Úrsula, te factura El Sausal y La Matanza en menor grado que el resto, pero también te factura. Tengo aquí un listado que podrá ver mi querido compañero José Carlos Alberto, que como le das tanta credibilidad a José Carlos Alberto, que dices que está de tu lado y que te comprende y que no entiende mi actitud. ¿Ves facturas aquí, José Carlos? ¿Ves relación de facturas? Sí, vale. Veo facturas. Vale. Bueno, dame permiso y las cuento y las digo de esos municipios que te financian de forma irregular porque están financiando una tele ilegal. Y por último, llega un punto en el que yo puedo entender esta guerra, podemos decirnos lo que pensamos el uno del otro, pero hasta en las guerras hay códigos, hasta en las guerras hay normas. Me parece una auténtica barbaridad y allá tú, yo no voy a entrar en ese tipo de cosas y podría hacerla, porque tienes, bueno, momentos y lances en tu vida simpáticos, que puede uno burlarse, que puede uno hacer mofa, que puede escandalizar. Yo no voy a jugar a ese juego. Pero que hayas dicho el otro día, yo no maltrato a mujeres familiares, cuando estás hablando de mí, es muy hábil jurídicamente, porque entiendes que no me estás acusando directamente a mí, pero veladamente, si estás hablando todo el tiempo de mí y dices al final, yo no maltrato a mujeres, ni a familiares, ni tengo denuncias, evidentemente estás dejando la cagadita sobre mi persona y sobre mi nombre. Te autorizo también a que emitas y publiques cualquier tipo de denuncia que tenga yo de alguien. Jamás me he sentado en un juzgado para responder de nada. Tú, sí. Y otra cosa, las querellas no se anuncian, se ponen.
Dani Montes de Oca, Pepe López, estoy esperando a sentarme con ustedes en un juzgado. Repito, yo no soy ningún cagón como los otros con los que probablemente te metes y acaban desistiendo por desidia, por miedo o por otras cuestiones que tú y yo sabemos. Yo no. Yo no. Quiero decirte una cosa muy clara. Quiero decirte una cosa que te debe quedar meridianamente clara. Puedo estar todo el tiempo del mundo levantando la voz y diciendo que me parece un disparate lo que estás haciendo con determinadas personas. Sobre todo, porque si actúas con los políticos, como has actuado conmigo, con una sarta de mentiras, que es que además es increíble. ¿Ustedes me escucharon, Lito Mesa, José Carlos Alberto, decir la semana pasada que yo dije que él le pegaba a los negros? ¿En algún momento dije yo que él le pegaba a los negros? Bueno, que yo recuerde, ¿no? No. No, no, que tú recuerdes, no, no se dio. Bien es cierto que dije, en un momento dado, de la tertulia, que zarandeó el coche del cabildo, del presidente del cabildo, y a la jefa de gabinete le habló de sus hijos, y se pudo entender o interpretar que hablaba de Pepe López. Y en realidad quería decir, porque me lo mandaba una fuente que dije que era de toda confianza, que habían zarandeado el coche de Carlos Alonso, y habían dicho esto, había dicho esto a la jefa de gabinete en base a unas afirmaciones que se habían hecho durante una etapa muy dura contra el presidente del cabildo y que fue caldo de cultivo para que se produjera esta situación. Como también dije que efectivamente a mí fueron a agredirme en la zona de la Plaza del Charco, en la esquina, en la diagonal con la plaza, con la parada de taxi. Efectivamente, alrededor de la Plaza del Charco solo hay negocios. Me querías ridiculizar el otro día o dejarme en tela de juicio. En la diagonal con la parada de taxi, justo en la esquina, hay un portal. Y es un portal además de alguien conocido. No te voy a dar más pistas. Y ahí me resguardé. Y a mí fueron a pegarme por las barbaridades que has dicho tú. Por ejemplo, que considero a la gente del norte inferior cuando mi familia, a la que adoro, los Castañeda, son de la Orotava. Bruto. Y por el momento lo voy a dejar. Me resulta más curioso que quieras decirle a los televidentes que José Carlos Alberto y Lito Mesa, poco menos, que estaban de tu parte y de tu lado, que habías llamado a José Carlos, y José Carlos te había dicho que, bueno, que no entendía un poco la actitud. Yo tengo claro quiénes son mis amigos, tengo claro quiénes son mis compañeros, y tengo claro quiénes están de un lado y de otro. Afortunadamente, José Carlos y Lito están en esta mesa porque son periodistas serios, formales y cabales. No tengo nada más que decir. Pues sí, yo voy a decir un momentito que a mí me llamó Pepe López. Y yo lo que le dije a Pepe López es que no sé, que hay jardines en los que es preferible no meterse. Pero mira, el melón está abierto. Es lo que te decía antes, que yo no voy montándole pollos a la gente por la calle. Pero es mi actitud, que o sea, que hay un melón abierto y preferible que no se hubiera abierto. Bajo mi opinión, preferible que no se hubiera abierto. Una vez abierto, que cada uno maneje los tiempos y las formas como cada uno considera oportuno. Mira, yo tengo que dejar claro mi postura. Yo no apoyo a este señor y no lo he apoyado en ningún momento. Yo lo único que dije fue lo siguiente. Estábamos hablando de un reportaje que le iba a hacer La Sexta a este señor. Que por eso hablé del tema. Y dije yo... Que por eso hablé yo del tema. Y dije que se equivocaba La Sexta porque le estaba haciendo un favor a este señor. Y me mantengo en lo dicho. Yo no puedo hablar ni de la programación, ni lo que dice, ni no, porque es que no lo veo. Yo me he enterado de la existencia de lo que está diciendo porque tú lo has contado aquí. Y me parece lamentable que se digan ese tipo de cosas. Pero vuelvo a repetir, hay un mando, hay un botón para cambiar, para pagar y ya está. O sea, si hay gente que lo quiere ver, pues coño, enhorabuena. Pero yo en ningún momento apoyo ese tipo de periodismo. No lo apoyo. Pero tampoco apoyo que venga una productora de La Sexta a hacerle una entrevista, acose a su hija y... A su mujer. A su mujer. Eso tampoco, de la misma forma que no apoyo lo otro, no puedo apoyar esto. Y esa es mi postura. Yo no he entrado en la programación ni he entrado en lo que dice este señor. Porque eso no lo hemos valorado. No, por lo menos no lo valoramos la otra vez. Yo lo que decía el otro día, y sigo en mis tres, si este señor tiene una empresa en común, una serie de socios, y esa televisión está en el aire, esa televisión es legal. Y si es ilegal,
El que tiene la culpa, Tetoria, es el gobierno de Canarias, que mira, tan duro se ha... déjame acabar esto porque hay que decirlo. Que tan duro se ha puesto en unos momentos y en otros no. Sí. Si Pepe López tiene una televisión ilegal, que el gobierno la cierre. Porque además se la manda a la Guardia Civil y viene a la Guardia Civil y te cierran los equipos. Pues, es así, ¿no? Te quitan los equipos a la Guardia Civil. Bueno, te puede mandar a la Policía Canaria. La Policía Canaria o lo que quiera. Si este señor está mintiendo y realmente es ilegal, el que tiene la culpa es el gobierno de Canarias y no Pepe López. Eso es lo que decía yo la semana pasada. Y me mantengo en eso. Bueno, sí, mira, yo respeto mucho la libertad de expresión. No tengo ninguna necesidad de que ustedes se metan en el jardín ahora. Sean también pasto yo respeto mucho la libertad. De las barbaridades que este señor la libertad está diciendo. De expresión. Pero no tengo ninguna necesidad que me llame mi familia del norte y me diga que me ha llamado maltratador de mujeres. Pero yo no estoy justificando eso. Lo que estoy diciendo es que yo respeto mucho la libertad de expresión. Y la libertad tiene un límite, que lo marcan los juzgados. Nada más. Pero si hay gente que quiere ver ese canal, enhorabuena, chicos. Pero yo de verdad es que le estamos dando importancia a una cosa que yo en mi vida... Por aquí tengo un montón de mensajes. No entres a contestar a esa basura, no te pongas a su altura. Gonzalo, tú eres un caballero del no. Bueno, los que hemos pasado sabemos de su ego. Insisto, como mismo con Emma Évora. Les pido, por favor, que me permitan que no lea los mensajes. Porque solo quería decir esto. No tengo, Pepe López, que faltaba ya, ningún miedo. Y por cierto, tiene guasa que me digas que yo voy al puerto de la Cruz con guardaespaldas. ¿Quieres mi guardaespaldas, muchacho? Guardaespaldas. ¿Cómo si necesitas guardaespaldas con el tamaño que tienes? Yo no tengo guardaespaldas. No tengo planes para ponerme guardaespaldas y además no me hace falta. Menos para ir al puerto. Me estás diciendo que si yo a estas horas tomo Coca-Cola. Esto no es Coca-Cola, esto es el mejor agua que ha parido madre, que es el agua Firga, que no nos hace publicidad ninguna, pero pedí una botella abajo porque tenía sed y yo creo que nos podemos poner de chicha y decir agua Firga, que de chat, malísima tal, y nos podemos poner como hace 30 años, o decir que este producto es un producto para mí, que yo no conozco otra calidad, otro punto de gas de esto. Nos vamos a ir a publicidad, por cierto, una cosa que se me olvidaba. Ahora me llueven por todos lados, ahora me dan por todos lados. No tengo ningún inconveniente en decir que si en algo me equivoqué el otro día, fue en hablar de la condición sexual de un compañero de esa televisión, de Daniel Montes de Oca. Lo hice porque lo di por hecho, lo di por una cosa natural, porque es que no considero que sea más o menos ser heterosexual, que homosexual, que pansexual, que bisexual. Quiero decir, yo los tengo a todos catalogados en el mismo sitio. Lo que quise decir es que me llamaba muchísimo la atención que Pepe López arremetiese de una forma tan bárbara contra el colectivo homosexual, teniendo una persona que yo entendía que abiertamente había dicho sin ningún complejo, porque estamos gracias a Dios en el siglo XXI, que era homosexual. Si le ha dañado a esa persona que yo dijese esto, por eso yo pido disculpas. De resto, no me retracto en nada de lo que he dicho. Y repito, las querellas no se anuncian, se ponen y nos vemos en los juzgados. Ah, otra trola. Cualquiera que sepa de derecho sabe que cuando uno presenta una querella, dice que no saben dónde está mi domicilio. El domicilio de mi empresa siempre ha sido el mismo. El de mi casa siempre ha sido el mismo. Humilde, pero honrado. En un sitio humilde, pero honrado y honesto. Y en mi barrio nos conoce todo el mundo por lo mismo. Por ser gente buena, honrada y honesta. Tú no puedes decir lo mismo, Pepito. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Sí, hay un montón de cosas que sacar. Un montón de cosas. Un montón de cosas que nos quedan muy poco tiempo, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Enseguida volvemos, venga.